Hola, hola, familia humanidad, magos y magas, ¿cómo están? Por fin es juever. estamos aquí listos para compartir un mensaje que son las tres claves para tener relaciones sanas. ¿Te has sentido alguna vez, en algún momento, eh, te, has, te has sentido menos estado, estando al lado de alguien más o, o de alguna manera te has. Eh, ¿Has dejado de, has sentido que has dejado de ser tú mismo por encajar con, con un grupo de amigos o con tu pareja? ¿O has estado en una relación incluso en donde no te valoran? Si alguna de esas preguntas te hace sentido o quieres descubrir algo más allá en el tema de las relaciones cotidianas, que pareciera también que dicen que es muy complicado el tema de las relaciones, eh, quédate porque al final de todo este video vas a encontrar algo mágicamente. Poderoso. Bien, todo lo que decimos acerca del tema de las relaciones es como eh, tener relaciones sanas, pareciera fuera de nuestro alcance. No importa si son de amistad, familiares, de pareja, románticas, etc., eh, termina siendo un anhelo común en la vida de muchas personas y de seres humanos, eh, pero también de manera individual, ¿no? O sea, termina siendo la base para lograr que se encuentren tres claves fundamentales. Eh, y termina siendo la práctica constante de estas tres claves el, el, el resultado de una relación sana. ¿Cuáles son estas tres claves? Primero, Escuchar. Segundo, observar. Tercero, confiar. Estos pilares eh, van arraigados en la comunicación efectiva y la empatía y de hecho forman el cimiento de conexiones duraderas y gratificantes. Eh, yo siempre he dicho que para una relación sana se requiere buena salud y mala memoria. Buena salud en el momento en el que estamos compartiendo y mala memoria de todo lo malo que ha pasado y es como que... Eh, ten presente los momentos hermosos que han compartido con las relaciones. La primera clave que es escuchar tiene, eh, tiene que ver más allá de lo que es oír las palabras o lo que platica la otra persona. Implica dedicarle tiempo y atención para realmente comprender y asimilar y conectar con lo que el otro esté expresando. Es un mundo lleno de distracciones. Vivimos en un mundo en donde todo es así, todo se quiere ya, eh, y la atención eh, plena terminaría siendo la clave eh, hacia las palabras. Escuchar esas, poner atención a las palabras eh, de la otra persona y escuchar sus palabras y sus emociones, termina siendo un regalo que nutre cualquier tipo de relación. La práctica cotidiana de escuchar pero genuinamente y con atención plena, no solo va a crear un espacio seguro para la comunicación, eh, sino que también demuestra, de cierta manera, en la relación entre uno y otro, o entre uno y varios, el respeto y la consideración por el otro o los otros en sí. La segunda clave, ¿cuál dijimos? No, es la primera, escuchar. Segunda. Observar. La segunda clave es observar más allá de lo verbal. ¿Y por qué más allá de lo verbal? Implica prestar atención a las señales también no verbales, ¿no? Las expresiones faciales, los gestos, el lenguaje corporal también de cómo puede estar tu pareja, tus amigos, tu socio, etcétera. Estar atento a los detalles que permiten que captemos esas matices de las emociones y de los sentimientos que quizás no se pueden expresar en palabras. Recordemos que la conmoción tiene que ver en el movimiento con emoción y la emoción con movimiento. O sea, ciertas emociones hacen que nos movamos diferente y ahí podríamos entender esa expresión, ¿no? La expresión del lenguaje no verbal. La observación constante y respetuosa también nos va a permitir comprender y asimilar cuáles son esas necesidades en una conexión, aunque no lleguemos a hablar, primero en la comunicación, luego en la conexión, estas necesidades y deseos que tiene el otro, que tiene mi pareja, que tiene mi amigo, pero a un nivel muchísimo más profundo, lo que fortalece evidentemente la conexión entre las personas que nos hace vibrar de una manera diferente, ¿no? Y la tercera clave, ¿se acuerdan cuál es? La tercera clave, la confianza. Entonces, recuerden, tengan bien presente, tres claves. Primero, escuchar. Segundo, observar. Tercero, confiar. La tercera clave es la confianza. Es el pegamento que une las relaciones. Es lo que permite mantenernos unidos en consideraciones de uno con el otro. La confianza se va construyendo a lo largo de, del tiempo de la relación mediante que la consistencia o, o la parte constante que tenemos en nuestras palabras y acciones que tenemos con la gente, con las personas, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Requiere vulnerabilidad, requiere honestidad, requiere una, una creencia en la integridad con el otro o del otro en sí. La confianza se va nutriendo conforme compartimos experiencias expresamos nuestras emociones, nos presentamos vulnerables con el otro, eh, de una manera auténtica y genuina, y también pues cumpliendo de cierta manera nuestras promesas, eh, haciendo respetar nuestros acuerdos que vamos surgiendo. Eh, en esta práctica diaria de mostrar confianza, dar confianza en las pequeñas cosas y en los grandes detalles, refuerza estos, lato, estos lazos que van permitiendo mmm, que la relación como tal, la relación que tenemos un tú y yo como un nosotros, crezca de una manera sólida, pero también profunda. entonces, vamos entendiendo que la escucha, sí, eh, la observación y la confianza son la clave de una relación sana. entonces, relaciones sanas demandan un compromiso activo con estas tres claves. Y en las prácticas cotidianas que están arraigadas en esta comunicación auténtica, eh, profunda, ¿no? hacemos que el respeto mutuo y la armonía de una relación vibren en la misma frecuencia. No solo enriquecen nuestras conexiones humanas, no solo potencializan el amor de pareja, sino que también fomentan un entorno de comprensión, de empatía, de apoyo, de entendimiento y sobre todo del crecimiento mutuo. La invitación es que pongas en acción estas tres claves y que creamos, ¿no? Creamos y creamos relaciones que perduren y florezcan en el justo tiempo. Y con el tiempo, para que nos demos cuenta que no es el tiempo de relación que tenemos, no son los años que tenemos en relaciones de pareja y no son los veintitantos años de matrimonio, es la calidad de relación que tienes hoy en día, la calidad de relación que ha mantenido esa unión eh, con tu pareja, con tus amigos, con tus socios, etc. Así es que eh, te mando... Mucha escucha, mucha observación, pero sobre todo mucha confianza, confía y te darás cuenta que puedes llegar a expresar más allá de lo que tu mente te puede llegar a limitar. Te mando este mensaje desde el fondo de mi corazón con mucho amor, mucho entusiasmo, porque me encanta, cada vez que estoy, ahorita que estaba hablando de esto, me hace conectarme en esencia y saber que tú que estás del otro lado... También estás sintiendo este mensaje y si lo sentiste compártelmelo en un mensaje. Te mando un beso enorme, un gran abrazo y mucho amor, pero sobre todo mucha magia. Nos vemos el siguiente jueves, la siguiente semana y que pases un mágico y maravilloso fin de semana. Chau chau.